Este sábado celebrouse no Centro Comercial Pontiñas de Lalín a primeira prova do 4º Circuito Galicia Central 2011 de axedrez, onde persoas de todas as idades aficionadas a este xogo puideron demostrar as súas habilidades. Consiste en partidas a 15 minutos, tenemos unha buena participación, sobre hoy mismo de prácticamente 70 jugadores. Hay jugadores importantes de primera división, incluso está la campeona gallega absoluta, y en pruebas venideras se espera la participación de la campeona gallega, campeona gallega y española, Chucha. ¿Hay mucha afición o se cree? Bueno, el problema que tenemos en la liga y en el interior es ese. Estamos lejos de las grandes ciudades y cuesta un poco castar cantera. Este es uno de los objetivos, aparte de dar clases para que los niños pues vayan sentando las bases para el futuro. Cada vez hay más nenos que suban a HTL, ¿verdad? Sí, afortunadamente cada año pues va incrementando la cantera y bueno, estamos bastante mejor que hace unos años. ¿Hay aquí en Lalín alguien conocido que sea muy buen jugador de ajedrez? Tanto a nivel infantil como a nivel... Bueno, de momento el mejor jugador local es Juan Jesús Sancisto, que el año pasado quedó entre los, mal no recuerdo, 15 primeros de Galicia. Este año no tuvo una buena actuación. Y hay otros jugadores, pero bueno, están campeones zonales, pero con buenas actuaciones también los gallegos. Pero no tenemos, de momento no tenemos ningún campeón gallego.